Jóvenes ingeniosos que le dan soluciones a pequeñas y medianas y grandes empresas presentaron equipos que pueden ser una solución para que usted, que necesita y tiene ganas de trabajar, al señor Lionel Pieroni le preguntamos: ¿qué hace Ingeniox? Ingeniox hace diferentes tipos de desarrollos, básicamente en hacer inoxidable para la industria alimenticia y química. ¿Qué tipo de equipos están fabricando? Bueno, en este momento y este año, para esta oportunidad, decidimos traer equipos de envasado. Envasado en tres eh, niveles tecnológicos, manuales, semiautomáticos y automáticos. Todo pensado para líquidos fluidos, como el caso de agua, jugos, etc. Y a su vez trajimos otra rama que iniciamos en este año, en el 2023, que es la rama de pailas grajeadoras, que son enfocadas en la industria gastronómica, básicamente en la chocolatería o, o, o en, los, eh, en la rama de los frutos secos. Perdón. Estas pailas que tienen distintos tamaños, ve una grande y una más chica. Correcto, hacemos pailas estandarizadas en 4 kilos, 8 kilos y 50 y 80 kilos, ya poco más para la industria más pesada. Eh, básicamente lo que trajimos acá es para el modo artesanal. O sea que son productos que se pueden consumir y comprar en toda la República Argentina. Aquel que hace praliné, tranquilamente lo puede comprar, vive tranquilo con este equipo. Exactamente. La persona que hace praliné tira, el tira los ingredientes dentro de la máquina y la máquina se encarga de hacerlo solo. Es una gran ventaja. Por supuesto, y que va a ganar mucha plata con eso. Pero ustedes no tienen solo equipos de envasado. Exactamente, hacemos, en realidad tratamos de abarcar todo lo que sea una idea dentro de una industria. Y ve alguna necesidad eh, tecnológica, nos la trae, nosotros la evaluamos y generalmente tratamos de llegar a buen puerto. Por eso abarcamos no solo la parte envasado, sino la parte de proceso, fabricación, movimiento de producto. O sea, tratamos de resolver todos los problemas que la industria alimenticio química tiene, sobre todo en la mediana y pequeña escala, que es donde están desabastecidos. El químico o aquel que trabaja dentro de la fábrica tiene una idea o tiene un problema, tiene que llamar a los amigos de ingenieros y decirle, yo tengo este problema, ustedes pueden encontrar una solución. Y ahí ustedes se quedan sin pelo, pero les solucionan el tema. Exactamente, esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Ah, bueno, los conozco ya hace muchos años, por esa confianza, me gusta lo que hacen. Pero, ¿cómo hacen para contactarse con Ingeniox? Mira, nosotros es muy fácil. Nuestra web es www.ingeniox.com.ar. Ahí ya van a encontrar toda la lista de contactos y el portafolio de productos. Está disponible. Y básicamente nosotros somos muy usuarios de las redes sociales, donde también es muy sencillo porque es ingeniox.ss. Nos van a encontrar en Instagram. Y ahí pueden evacuar cualquier duda o buscar la manera de contactarse o plantearle una inquietud. Leonel, desde ya muchísimas gracias. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a todos los habitantes de la República Argentina y de gran parte de Latinoamérica por donde sale este programa de emprendimientos para Canal Rural? porque pueden hacer un desarrollo no solo para Argentina, sino para cualquier lugar de Latinoamérica o el mundo. Sí, es correcto. Nosotros eh, hoy por hoy ya somos una empresa capacitada para exportación, estamos inscritos como exportadores, así que cualquier consulta de países limítrofes estamos capacitados para poder abastecer ese mercado. Y déjame obviamente agradecerte a vos, porque todos los años nos das una mano muy grande tratando de difundir lo que hacemos nosotros en nuestra empresa.